Miro de arriba abajo el edificio y no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser que semejante construcción sea el resultado de un diseño hecho a mano? Los arquitectos piensan, dibujan, inventan, proyectan y pueden reunir creatividad y cálculos exactos. Una ecuación difícil que yo nunca pude conseguir. Saben aprovechar la luz, el espacio, la orientación y todas las cosas que nosotros no vemos ni entendemos, pero que quedan tan lindas dibujadas en esos planos llenos de palitos y números chiquititos. Es de no creer que esas rayas se conviertan en las paredes de nuestro hogar y que una vez terminada la obra, nuestra casa quede tan linda como estaba en el dibujito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más como cada semana de entrevistas. Y hoy vamos a hablar de una de las siete bellas artes. Vamos a meternos en el mundo de la arquitectura. Y la palabra arquitectura proviene del griego. Quiere decir el máximo responsable de una obra. Y los arquitectos son los responsables de llevar a cabo esa idea donde nosotros queremos vivir, que se construya, que se haga realidad. Pero ¿quiénes nos van a hablar de la arquitectura? Ellos van a ser nuestros protagonistas de hoy. Uno es famosísimo, es Aníbal Pachano, es coreógrafo, es bailarín. Fue uno de los creadores del Bottom Tap junto a su ex esposa Ana Sanz y actualmente está participando como jurado de Bailando por un Sueño. Pero además de todo eso, él es arquitecto. Y la otra arquitecta es Silvina Cereda. Silvina también ama el teatro y tuvo toda su infancia rodeada de arte y diseño como Aníbal Pachano. Siempre desde chico traté de construir todo lo que hice. Como cadete, construir el mejor cadete. Como estudiante, el mejor estudiante. Como arquitecto, el mejor arquitecto. Y así fui todo el tiempo construyendo desde lo mejor, exigiéndome mucho. Y de chiquita me encantaba dibujar, todo el día dibujaba, pintaba, siempre muy relacionado con todo eso. Y me encantaba dibujar vestidos y trajes y diseñar cosas. Mi papá era de Santa Fe, era un odontólogo, muy famoso y muy reconocido en el medio porque era muy talentoso. Era el odontólogo de pedal, como digo yo, que no es lo mismo que el supersónico, sino que tu pie y tu mano era el que hacía el trabajo de un orfebre. Desde muy chica, yo tenía a mi abuelo materno, Lolo lo llamábamos. Él siempre, con mi hermano, los sábados a la mañana era día de escuchar óperas. En el tocadisco nos ponía óperas, qué sé yo, La Traviata, Ida, Otelo. Eran cosas naturales que para, a lo mejor, otros chicos no tenían ese acceso. Entonces, desde siempre, como que el teatro y todo ese mundo fue entrando de a poquito. Mi mamá era de Añatuya, de Santiago del Estero. Y una señora que se vestía por catálogo. Por catálogo le mandaba a Gatti Chávez la ropa y por catálogo le mandaban los zapatos, que en ese momento era una firma que era Grimaldi, que todavía está, y era famosa. Era una tienda que en todos los lugares del interior vos llegabas y era ir a comprarte los zapatos a ese lugar. Coleccionaba zapatos, de la misma manera que colecciono yo ahora botas. Y me encanta pintar. Pinto, bueno, a veces a cuadros, me gusta pintar porcelana. Siempre es algo normal en mi vida estar ahí. O por ahí vienen nenes, amiguitos de mis hijos a jugar a casa y mis nenes todavía pintan y qué sé yo. Y salen asombrados y dicen, ay, mamá, pinté un témpera. Y sí, en casa témpera, acuarelas, acrílicos, es algo normal. Aníbal Pachano nació en Tostado, provincia de Santa Fe, y a los 12 años se trasladó junto a su familia a vivir a Buenos Aires. Pero quédate, porque después de la pausa te vas a enterar cómo llega a ser arquitecto y por qué deja la profesión para dedicarse al mundo del espectáculo.